Bien, amigos, una noche especial y miren que pues una persona que es de un gran carácter, de buen humor, es un artista a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de estar con nosotros, actor. Y miren que llegar a realizar cortometrajes es muy, muy difícil, es una trayectoria en donde se tiene que demostrar talento, capacidad, improvisación, pero sobre todo tocar puertas, puertas que a veces se abren, pero hay que seguir insistiendo, demostrar la calidad que tenemos aquí en nuestra región, de tantos talentos en el canto, la actuación, en la pintura, en la música, porque él, aparte de actor, es cantante y músico, Alejandro Santibón Aguilar. Buenas noches y bienvenido a este tu programa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a tu auditorio y a la producción por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, se siente la energía positiva de todos y cada uno de los que colaboramos aquí. Estamos aquí presentes y pues bueno, estoy a tus órdenes para lo que gustes preguntar y tu auditorio también. Pues mira que durante la semana recibimos algunas inquietudes. Tienen muchos seguidores, Alejandro, y sobre todo pues en las presentaciones que realizan, son una agrupación muy unida. Tienes un mariachi, tu excelente voz, estando aquí con Juan Antonio, estando con Miguel Osvaldo y con Gaby ya cantando, pues vimos que te nació la inspiración, ya quieres estar cantando también aquí en este escenario, el mamut. Bueno, pues uno siempre va a aprender cosas nuevas cada día y realmente es un error que los músicos y actores o que cualquier oficio digan, de aquí soy, ya soy el mejor, ¿no? Siempre tenemos que tener una actitud positiva, humilde, hasta de que menos lo esperes, uno aprende y seguir aprendiendo todos los días. La vida es aprender diariamente lo que vamos haciendo paso a paso. Alejandro, platícanos, originario de Tampico, ¿cómo surge tu inquietud, pues, por esta diversa gama de actividades, el canto, la actuación, que compaginarlas siempre resulta pues muy arriesgado cuando no tienes padrinos o cuando tienes solo la inquietud de hacer las cosas? Pues mira, todo eso, mi vida es algo, es muy, muy extensa en cuestión artística, pero voy a tratar de resumirlo. Sí. Prácticamente, pues mira, yo empecé a los 4 años porque mis padres me empezaron a llevar a salas de concierto cuando empezaba la Orquesta Sinfónica de la UAS bajo la dirección de la maestra María Cortina del Río, que ella fue mi primera maestra, que lo hago públicamente, y ella me impulsó, creyó en mí para empezar con la música. Y pues bueno, empecé con ella a los 4 años, después a los 6 años tuve que radicar a México, iba y venía. Y pues bueno, aquí regresando a Tampico, pues ya hice audición para entrar dentro a la Sinfónica de la UAD, estuve 12 años, después para el año 2000 ya empecé a trabajar como músico instrumental, coros en grupos versátiles. Ya en 2004 se me invita para formar parte de una agrupación, fundar Mariachi los Potrillos. Voy a hacer el comercial para el grupo, claro. Y pues bueno, y como digo, es ir picando piedra poco a poco. A veces no tienes la facilidad de que el que está atrás de ti, el que te ve, no confía en ti. A veces se te cierran muchas puertas, te desilusionas de mucha gente. Claro. Cuando a muchas personas que realmente quieren hacer un proyecto, quieren sobresalir, a veces piden un apoyo de alguien que ya está arriba. Sí. Pero ese apoyo a veces se les negado porque esa persona carece de la confianza que le pueda otorgar a la persona que le está otorgando, que le está pidiendo ese apoyo. Y eso a veces en el ser humano, a veces
pues hay que digerirlo, ¿no? No, a veces es muy cruel. La vida, digamos que es cruel en ese aspecto, en cuestión cultural, artística, porque tienes que, si no sientes el apoyo, si no ves el apoyo de los demás, lo que te queda hacer, muchos, ese es el mensaje que también quiero dar, que muchas personas que no desistan hasta sus sueños, claro, sigan, y si se les cierran 1,000, 3 puertas, y se les abre una, claro, otra, primero es demostrarse a uno mismo que sí puede hacer las cosas. Claro. No es demostrar a los demás que yo soy tal. Uno mismo. Bueno, creo que en este medio artístico, que muchos compañeros que los están aquí presentes lo saben, es muy, muy difícil, pero no imposible. Hay mucha envidia. Pues sí, hay muchos músicos, pseudomúsicos, que realmente creen ser algo donde no han abarcado lo que es picar piedra. Tú has dicho algo mucho, muy importante. Ese mensaje a los jóvenes en que hay que seguir luchando. No todo es fácil en la vida, en cualquier actividad productiva, y no solo en la música, en el canto, en la actuación. Es difícil, pero sobre todo no bajar la guardia, Alejandro. Porque muchas gentes, cuando estás haciendo bien las cosas, viene la zancadilla. Si incluso dentro de la misma familia tratan de desanimarte. A mí me pasó, pero yo seguí con mis sueños. Eso es mucho, muy importante lo que acabas de comentar, porque nada es gratis. Se cierra una puerta, hay que tocar otra. Hay que tocar otra más, y las que sean necesarias, ¿no? Así es. Pues bueno, también en mi caso se me cerraron muchas puertas. Incluso la familia, factor importante, sí, la familia que a veces pides el mejor apoyo de la familia. Y sí te lo da, pero no te lo da al 100. No. Te pone limitantes. Y es, por ejemplo, en mi caso fue decir, no, tú no puedes ser violinista o estar en una agrupación. Además, si quieres estar dentro de una orquesta, tienes que estudiar primero, sacar primero la primaria, sacar la secundaria. No, pero ya terminé. No, ahora saca la universidad. No, pero ya terminé. No, ahora saca la maestría. Llegas en un momento, sabes que ya basta de complacer a la familia. Llegas a una edad que ya eres adulto. Tienes que tomar sus decisiones. Se me está yendo la vida. Los años. Ahora ya fuera, aunque ames tú mucho a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, es momento de tomar tus propias decisiones. Pero bueno, y eso fue mi caso. Y bueno, ya contra viento y marea de tantas cosas que viví, que más adelante después las puedo platicar, y se sacaron adelante. Es primero, como dije al principio, creer en uno mismo. Oye, ¿y la actuación cómo se te da? Me imagino que desde pequeño yo me ponía enfrente de un espejo con un peine y era mi micrófono, pero también quería ser actor. Y la familia me decía, no, es una carrera muy difícil, mira, por tu, pues, así, hay que decirlo. No, tú no tienes cara de galán, pues yo no se quería galán, yo quería ser productor de cine y de televisión. Pero en esa época en que te decía, no, es que tienes que estar guapo, mides 1,20, 1,60, la familia era muy dura conmigo. Pero aún así dije, voy a ir a estudiar, gracias a mi institución, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y lo reconozco y agradezco al licenciado Jesús Lavín Flores, que en paz descanse, lo mismo licenciado José Manuel Adame Mier. Nos becaron un grupo de estudiantes del grupo de Refugio Hernández Ledema, a quien mandamos un saludo, y nos fuimos a estudiar a Bellas Artes. Regresamos a impartir clases en Ciudad Victoria y aquí, formando el grupo Libertad 2 de Octubre. Tocar puertas y sobre todo no dejarse vencer por los comentarios difíciles de la familia y sobre todo de amigos que decían no van a lograr nada. Pues ahí están, muchos años de mucha actividad. ¿Cómo entras a la actuación, Alejandro? Pues mira, yo las inquietudes de ser actor, sí, yo sigo aprendiendo. Sí, claro. No me siento un actor al 100 que sabe todo, no. La vida es seguir aprendiendo parte de la vida y cosas que de tu a nivel profesional. Bueno, yo siempre quise ser actor, pero también músico, mis padres me dijeron, ¿sabes qué, Alejandro? No quiero que seas actor, ¿por qué? Porque la vida que hay allá, digamos, la vida fácil, para que entrar en detalles,
es muy difícil, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar allá? Pero bueno, pero ¿qué te parece si empiezas aquí con la música, entrando a unos cursitos con la maestra María Teresa Curtino? Ah, bueno, perfecto. Pero en mi época teníamos carencias en mi familia. No tenía a mis papás para comprarme un violín. Hasta empecé con percusiones. Después, ya hasta entonces, la maestra María Teresa Curtino me hizo amablemente de facilitarme un violín. A pesar de los 6 años, y ya vieron mi capacidad. Después ya, pues me impulsaron a irme a estudiar a la Ciudad de México, y pues bueno, ya estuve ahí, iba y venía, pues todavía obviamente era menor de edad y tenía que estar ahí a espaldas de mis padres, pero gracias a Dios me impulsaron a medias, pero ya como después se dieron cuenta que ya mi decisión de con la música ya era en serio, pues ahora quiero que seas esto, ahora el otro. No, ya llega un momento que ya basta de complacer a la familia. Sin límite, ¿no? Era tus pensamientos, tus objetivos, tus sueños. Sí, sí, y pues bueno, aquí estoy trabajando, haciendo lo mejor que se pueda, apoyando al que viene abajo, siendo la persona con la que pueden contar sin ningún problema. Oye, durante la entrevista se está ilustrando con imágenes de los cortometrajes. Platícanos de ello, de esa gran experiencia. Pues mira, aparte para ¿Cómo? Es que fue todo por como actor, como algo... Un complemento. Lo que pasa es que yo no voy a platicar a grandes rasgos. Yo practico un deporte popular. Okay. Vaya. Donde yo obviamente tengo un personaje. Sí. Y pues gracias al señor... Lo voy a mencionar, no sé cuando lo vea la entrevista, el señor Adrián Contreras, él fue el que me impulsó, me otorgó primero, sabes que me gusta tu personaje, te voy a meter en un capítulo para que ya pero le gustó tanto mi desempeño en ese capítulo que ya él me escribió una historia. Y saqué toda la segunda temporada de una serie por internet de luchadores. Okay. Hice segunda temporada y parte de la tercera temporada. Hasta el año de eso empezó, eso fue en el 2012. Finales del 2015 ya me dice él, ¿sabes qué te parece si haces un cortometraje, pero ya como tú? Okay. Pero dije, yo no sé, bueno, dejas el personaje. Sí. Dejo el personaje y ya me meto en el papel de Alejandro. Ese cortometraje lo pueden buscar en las redes sociales, en YouTube, se llama El Mensajero. Okay. De Adrián Contreras, y ese fue mi primer cortometraje que hice. Hice como cortometraje ganó premios como mejor cortometraje de Oklahoma y fue mejor cortometraje de exhibición en el festival de Cannes. Excelente. Pues bueno, y poco a poco me fui puliendo aquí, que me fueran viendo los directores de aquí de Tampico. A veces eso, bueno, todo lo va a ser así, a veces uno trabaja de a gratis porque quieres hacerlo, que llenarte de currículum, de experiencia, y ya después ya llegas un momento cuando ya llegas a que ya puedes cobrar o que ya te pagan un sueldo, pues ya dices, ya le das dando un valor a tu trabajo. Claro. Pero bueno, así empecé yo. Ahorita ya, gracias a Dios, ya llevo 10 cortometrajes y 2 películas realizadas aquí. Excelente. Nuevamente, ¿cómo puede accesar los amigos que nos siguen en Buenas Noches para que vean ese trabajo, ese material? ¿En qué plataformas están? Pues están en YouTube, pero igual en mis redes sociales, en Facebook me pueden buscar como mi nombre completo. Igual voy a estar publicando una vez al mes parte de mi trabajo para que las personas que ahí lo vieron lo recuerden, y los que no lo vieron pues conozcan más mi trabajo. Un saludo a los integrantes del mariachi y a toda la organización, porque es muy completa, Alejandro.
siempre están en constante actividad, siempre buscando cómo seguir tocando puertas y demostrando la capacidad que se tiene aquí. Platícanos del mariachi. Sí, otro aspecto, como le comenté, en el 2004 yo no sabía nada de música vernácula. Yo salí de orquesta sinfónica. No, de orquesta sinfónica. Me invitan a formar parte del mariachi los Potrillos en el 2004, pero yo no sabía nada de música vernácula. Algunos compañeros como el señor Miguel Osvaldo ya tienen una trayectoria como mariachi. Sí. Igual otros compañeros, igual de aquí le mando un saludo a todos mis compañeros buenos músicos mariachis que están haciendo su trabajo bien. Excelente. Hay muchas agrupaciones que aquí, esas instalaciones son pequeñas, pero ya tenemos por ahí el ofrecimiento de algunos amigos de facilitarnos locaciones para que esté el mariachi, esté el trío, esté la rondalla. Y miren que la Universidad Autónoma de Tamaulipas y agrupaciones, no solo de la máxima casa de estudios, del tecnológico, de preparatorias, de secundarias, que tienen sus agrupaciones, y ese es el compromiso de seguir apoyando, impulsando. Y en esos escenarios, pues, ustedes van a ser padrinos. ¿Te gustaría, Alejandro? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, como le comenté, fui fundador del mariachi Los Potrillos. Después fui fundador del mariachi Siete Mares, después mariachi municipal de Altamira, después me fui a la Ciudad de México a trabajar con el mariachi juvenil de Galitlán. No estuve dentro de la agrupación del mariachi Gallo de México ni el mariachi Gamamil, pero sin embargo me abrieron el espacio para que fuera a ensayar con ellos y aprender más estilo de esta música que realmente es mi género, que realmente me encanta. Es una bendición, ¿no? Imagínate, no pensabas que ibas a incursionar en esto y hacerlo muy bien, pues es un gran mérito. Eso fue en el año 2013. Ya llego a Tampico y ya fundo mi agrupación, se llama Mariachi Pasión México. ¿Cómo los pueden contratar? Pues igual en mi red social, como mi nombre completo, Alejandro Sánchez Bon Aguilar, o mi página de Pasión México, ahí están mis datos en búsquenme como Mariachi Pasión México. Estoy en las redes sociales. Y ahí están los teléfonos, está toda la información. Así es. Alejandro, ¿te animas de ratito después de un corte en interpretar algo? Ya sea a voz abierta o con estos grandes talentos que tenemos aquí. Claro que sí, es un honor, y con toda la humildad y espero que se me hacen mis compañeros, con mucho gusto lo haré. ¿Qué te parece este homenaje a Juan Antonio, un gran talento de nuestra región? Sí, la verdad, muy pocos talentos hay como él, y pues bueno, bien merecido se lo merece, se lo tiene perfectamente. Bien, vamos a una pausa, amigos, y vamos a seguir con mucha música, mucho talento, y sobre todo la opinión de ustedes es mucho, muy importante. El Facebook, Buenas Noches con Marco Reina, nos indica nuestra productora Abby. Manden sus comentarios. Este programa es grabado, pero miren, vamos más adelante a seguir programas en vivo. Hoy lo hacemos por cuestiones técnicas, pero mire, aquí está el talento. Y felicidades a nuestro amigo Juan Antonio, y el agradecimiento siempre a Alejandro, un gran talento en nuestra región. Perdón, voy a agregar un comentario. Para todas aquellas personas que quieren alcanzar sus sueños en cualquier oficio, y más en este medio artístico, primeramente crean en sí mismos, sean oídos sordos del mundo exterior. Aunque tengan limitantes, aunque tengan todo en contra, no desistan, y lo más importante, que su mente sea oídos sordos para que no se debilite y esa mente no trunque los sueños que uno quiere. Es hacerlo sí o sí, no hay otra. Y estoy de acuerdo con Alejandro. Yo sufrí mucho bullying. Mi familia, mis amigos me decían, ¿cómo crees que tú vas a estar ante un micrófono expresándote? Si no platicas ni con la familia, por mis características físicas se burlaban también, y aquí estamos. Y realmente, mire, como ahorita, como lo están notando, estoy un poco nervioso, pero desde muy pequeño
empecé con problemas de lenguaje. Y pues bueno, como me decían, ¿cómo vas a ser tú cantante si estás, si eres un tartamudo, que flaco, que no vas a poder hacer nada? Igual como en la lucha, ¿cómo vas a hacer tú, vas a meterte, subirte a un ring si estás bien debilucho y no puedes hacer las cosas? Ese es el ataque emocional que nos dan el mundo exterior y no creen en nosotros. Pero bueno, yo encontré en la música es un medio de comunicación, como estarán conmigo otros compañeros, que nosotros tenemos quizás un trauma, un TOC, o algo que nos hace comunicarnos a través de la música. Y pues bueno, en mi caso es el violín o el canto. Es el lenguaje universal. Aquí es un gran ejemplo, y creo que Alejandro, amigos de aquí, del público, un aplauso a Alejandro, porque realmente sus palabras, la forma en que nos motiva, la forma en que vienen luchando, y yo lo viví. Imagínate, me decían, ¿cómo es posible que tú vas a estar? Pues mire, logré estar en el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1978, 79, 80. Llegué a estar en la Universidad de Guanajuato, donde llegan los mejores mimos del mundo. Regresamos a Tampico a transmitir los conocimientos. Quizás no somos de los mejores, pero siempre con mucha honestidad, ética, responsabilidad, y como tú lo haces, Alejandro, con mucha sinceridad, y eso vale mucho. Sí, no, las palabras sobran de ustedes. Yo nomás hago mi trabajo lo más humilde que se pueda, y seguir trabajando hasta que yo me voy a jubilar, hasta que ya mis manos y mi mente ya no coordinen. Eso vale mucho. Vamos a una pausa, tenemos mucho más de Alejandro aquí en Buenas Noches. Otra vez, otro aplauso, amigos. Gracias. Excelente, Alejandro. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, y no quiero escucharla no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo la distancia, amada mía.